Buenos días, amor. Buenos días, vida. Buenos días, familia, gracia y verdad. Buenos días, familia, donde quiera que te encuentres, Mosquera, Duitama, Nopsa, Corrales o Sogamoso. Les damos la bienvenida a este culto dominical en casa, que es transmitido por Facebook Live y YouTube. Familia, no olviden compartir en las redes sociales para que el mensaje llegue a más personas. En el Salmo 143, versículo 8, dice: Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Amén. Así es, amor. Cuando Dios está en primer lugar y confiamos en Él, lo podemos oír y Él nos muestra el camino correcto. Amén, mi amor. Vamos a orar, vamos a ponernos todos de pie y agradecerle al Señor por este tiempo, por este día tan bonito. Amado Señor, Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te adoramos y te alabamos por este hermoso día que nos has permitido tener. El poder levantarnos, el poder tener la familia, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de este culto, Señor, que tenemos el día de hoy. Te entregamos, Señor, nuestras mentes y corazones. Quita, Señor, toda distracción, Papá Dios. Te amamos, Señor, y colocamos este tiempo en tus poderosas y santas manos. Enséñanos, Señor, enséñanos más cada día. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y llegó el tiempo de alabar, de exaltar a nuestro Dios. En Efesios 5:19 nos menciona: Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Los invito a que oremos al Señor en espíritu y en verdad. Iglesia, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a este culto de gracia y verdad en casa. Le damos gracias a Camilo y a Carolina por esta hermosa introducción y nos disponemos allí en casa para adorar a nuestro buen Señor. Y yo te invito a que tú allí en casa puedas levantarte y puedas disponer tu corazón, tu mente y todo tu ser para adorar al Señor. Nos ponemos delante de su presencia y le pedimos al Señor que nos acompañe en esta mañana, que Él sea ministrando nuestra vida, que Él sea ministrando nuestra casa, nuestra familia, que sea ministrando tus hijos, tu esposo, tu esposa, que sea ministrando cada persona que está viendo este culto. Amén. Aleluya. Todo lo que amé, mis triunfos, Dios. He probado y sé de tu gran amor. Me satisface. En búsqueda de tu presencia, Jesús. En búsqueda de ti, Jesús. De tu rostro, Dios. Porque te necesitamos, Señor. Anhelamos tu presencia en nuestra casa, Jesús.
deseo es sobre todo que el amanecer cerca estés de mí, oh Dios. He probado y sé de tu gran amor y quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria, Espíritu ven, abre los cielos hoy, venimos en adoración, solo tu amor me satisface. Santo, allí hay libertad y vamos a declarar en esta mañana que somos libres de aquellas cadenas que nos oprimían, amén. Nuestra familia es libre. Somos perdonados, cantamos.
cantamos tu redención. Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 la oscuridad y todo le decimos. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 oh. Resucitaste, te levantaste y nos levantamos, nos levantamos. El mundo que tú amas, caminaremos y nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos. Y somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya la gloria. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya la gloria. Somos libres. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, solo las voces le decimos. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, una vez más, tuya es la gloria. Y somos libres. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 oh. ¡Aplauso al Señor, al que vive y reina! ¡Aleluya! Y seguimos gozándonos en su presencia. Y vamos a danzar, a moverte allí en casa. Vas a alzar tus manos, vas a levantar tu voz y te vas a gozar, porque es el día que el Señor hizo para que le adoremos. ¡Amén! Nos vamos preparando. Vamos allí con nuestras palmas. Las levantamos. Amén.
pasar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar y nos gozamos. Vamos todos. Las danzas, la alabanza. Y nos movemos todos en un mismo sentir, adorando al Rey. Amén. Da un paso al frente, algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Y levanta tus manos, levanta tus manos. Grita que Él es santo. Ese gran yo soy murió en la cruz. Y todo lo que respira la vez. Si tú respiras tienes que adorar. Que nada te pida danzar, danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, oh, 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 oh. A danzar, oh, 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 oh. Y allá en casa empezamos a cantar, a mover las manos y nos gozamos. Dime una vez más. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a y levantamos, levanta tus manos. Grita que Él es santo. Ese gran yo soy murió en la cruz. Y si tú respiras alaba, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, oh, 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 oh. A danzar, oh, 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 oh. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, oh, 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 oh. Él no nos suelta y Él va tomado de nuestra mano. Aleluya. Santo, santo, santo. Santo, santo es tu nombre, Señor. Santo, santo es tu nombre. Te adoramos, Rey. Oh, mi rey.
fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, y diste, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. Te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Vamos, dile, diste tu sangre por mí y diste tu vida por mí, lo diste todo por mí. Diste tu sangre, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Y es ancho, y es ancho.
Después de esta bonita alabanza, disponemos nuestro corazón a ofrendar. En Hechos 20:35 nos dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. El Señor nos enseña, Pablo nos enseña, que de lo que trabajamos le demos al Señor. Eso nos enseña Pablo. Pero más lo que dice él, que dice que Jesús dijo, y que dijo Jesús: más bienaventurado es el que da que el que recibe. Así es, los invito a que demos, que el Señor se encarga de darnos lo mejor. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos trabajo, Padre, porque la familia, Señor, y nada nos ha hecho falta, Papá Dios. Gracias por la provisión y el sustento, Papá Dios. Gracias, Señor amado, porque sabemos, Señor, que estamos en tus poderosas manos, como dice tu palabra en Isaías. Señor, estamos esculpidos, estamos grabados en las poderosas manos del Señor. Señor, y que tú eres nuestra provisión, de que nada nos hará falta, Papá Dios. Que tú miras las necesidades de cada uno, Señor, y que tú suples nuestras necesidades, de que tú escuchas nuestras oraciones, Papá. Gracias, Señor. Bueno eres, oh Jehová Dios. Te amamos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, familia, les recordamos a dónde pueden llevar las ofrendas y los diezmos. El número de cuenta que observan en pantalla y los lugares de acopio en NOPSA, casa de Marta Cristina Granados y Juan Carlos Sepúlveda. En Sogamoso, en el Efecti de Oscar y Floricel Serrano. Y en Duitama, en la casa de la familia Camargo Higuera. Ahora nos disponemos a ver los anuncios que tenemos para ustedes. Mujer, te esperamos todos los martes a las 7 de la mañana por Facebook en nuestro devocional. Es mitad de la semana, un tiempo en la presencia de Dios para recargarnos en su presencia. Te esperamos a las 6:30 de la tarde en Noches con Jesús. Los jueves empieza bien el día con nuestro tiempo de oración. Te esperamos a las 5:30 de la mañana en Amanecer con Dios. Y el viernes en la noche tenemos un tiempo de refrigerio para toda la familia. Conéctate con nuestro Facebook a las 6:30 de la tarde. ¡Joven! ¿No tienes nada que hacer los sábados en la tarde? Te tenemos el plan. Conéctate a las 4 en Desparchados. Un tiempo de palabra, juegos y entretenimiento. ¡Te esperamos! Y disfrutemos en familia cada domingo en la mañana un tiempo de palabra y adoración. Pon esas plataformas en YouTube y Facebook a las 8:30 de la mañana. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos por nuestra página y compartirlo. Los invito a ver mi programa favorito, La Cetis Etaza. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los niños y las niñas que hacen parte de esto que se llama Gracia Kids en Casa. ¡Uy! Agradecemos a Papito Dios por este día tan especial que nos permite darnos cita para aprender más de la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Te bendigo en este tiempo, corazón de melón, y te mando un abrazo súper, hiper, mega, recontra, mega, gigantesco en este tiempo especial. Así que prepárate, alista tu Biblia, alista tu corazón. Y todos súper atentos para participar de esto que se llama Gracia Kids en Casa. Te bendigo a ti que estás en Mosquera.
Mosquera, que estás en Tunja, que estás en Duitama, en Nobsan, en Sogamoso, en Corrales y hasta donde Papito Dios permite que llegue este tiempo especial. Y como siempre, arrancamos ¿cómo? Orando. Vamos a agradecer a Papito Dios por este día precioso, ¿ok? ¿Qué hacemos? Eso es, y tres. Amado Señor, queremos darte gracias. Este es un día precioso. Este es un día maravilloso que tú nos permites tener. Y hoy con nuestro corazón queremos agradecerte. Disponemos nuestra mente y nuestro ser para aprender de tu palabra en estos segundos. Toma control de mi atención, toma control de mi energía y que yo pueda estar como niño y como niña concentrado para aprender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, y como siempre tus profes te quieren saludar. Así que bienvenido a esto que se llama Gracia Kids en Casa. Hola niños de Gracia Kids, qué bendición poderlos saludar en esta mañana. Dios me los bendiga grandemente. En esta mañana quiero decirles desde el fondo de mi corazón que los extraño y que anhelo volverlos a ver pronto. En esta mañana también quiero compartirles el saludo profético a través de Mateo 22, versículo 37. Leemos con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Niños, en esta mañana yo declaro que ustedes amarán a Dios entablando una relación íntima por medio de la oración. En esta mañana yo declaro que ustedes desarrollarán el hábito de leer diariamente un pasaje de la Biblia, poniéndola en práctica y aplicándola a sus corazones, a sus vidas. En el nombre de Jesús, yo declaro bendiciones sobre sus vidas y sobre sus familias. Amén. Chicos, ¿me van extrañados? Yo sé que sí. Hoy les tengo una historia muy espectacular de un hombre llamado William Tyndall. Este hombre era de Inglaterra y era una persona supremamente inteligente. Pero sobre todo este hombre amaba a Papito Dios. Él podía leer dos idiomas, el idioma griego y el idioma hebreo. Era supremamente inteligente. Pero este hombre un día se dio a la siguiente tarea de traducir la Biblia del griego y del latín al inglés. Vaya tareota que se puso este hombre, porque él decía lo siguiente: todos deberían tener la oportunidad de leer la palabra de Papito Dios, inclusive los campesinos. ¿Qué podré hacer para ayudar a que la palabra de Dios se extienda a todas las personas de mi país? Porque en ese tiempo la Biblia no la podían leer sino solamente la gente de la iglesia, porque el resto de personas no tenían sino solamente el inglés y no conocían otro idioma. Así que William empezó a pensar y a pensar, ¿qué voy a hacer? Y habló con los sacerdotes de esa época y le dijeron, no señor, la Biblia se va a quedar solamente en el latín porque nadie tiene por qué leerla. Uy, eso enfureció a este hombre y se puso a trabajar y dijo, no, yo sé que yo puedo hacerlo. Se puso a orar, se puso a trabajar y este hombre secretamente empezó a traducir la Biblia, a traducir los pasajes, las historias y todo lo que había en la palabra de Papito Dios. Y un día, de manera secreta, que nadie se diera cuenta, metió entre unos bultos de manzanas, sí, unos costales llenos de manzanas, metió pedacitos de la Biblia en inglés y la gente transportaba los alimentos. Y cuando el campesino de Inglaterra recibía esas manzanas, ¡oh, qué sorpresa! Estaba la Biblia en su idioma. Los papás la leían, los niños se alegraban de leer la palabra de Papito Dios. Pero alguien contó. Y entonces el rey de esa época, don Enrique VII, se puso bravísimo. ¿Pero a quién se le ha ocurrido que la Biblia la pueden leer todos? ¿Y quién fue? Y se dio a la tarea por aire, mar y senda de buscar a este hombre, William Tyndall. Y resulta que este hombre se fue a la fuga y cogió un barco y dijo, yo me voy para que no se den cuenta dónde estoy. Y estando allí, él llevaba bastante papel y muchas plumas, esferitos, y empezó a escribir la Biblia en inglés.
pero ese tiempo el barco sufrió un terrible naufragio y todo se quedó en el mar, pero ellos sí lograron sobrevivir. Algunos años después, William Tyndale se cambió su nombre para que no se dieran cuenta quién era y siguió escribiendo la Biblia en inglés. Pero también allí habían personas que no amaban a Papito Dios y le contaron al rey dónde estaba William Tyndale. Y entonces este rey mandó llamar a William Tyndale y le dijo, ¡hey! ¿Tú por qué estás escribiendo la Biblia? ¡Eso no se hace! Y William dijo, no señor, todas las personas debemos amar al Señor y para hacerlo hay que leer la palabra en nuestro idioma porque ¿cómo hacemos para entender? Y no le importó eso al rey y lo mandó que lo mataran. Y eso no le importó a William Tyndale. Y aún estando allí colgado, porque a este hombre lo pararon y le amarraron sus pies, sus manos, porque lo quisieron quemar en una hoguera. Pero estando él allí, dijo, Padre Dios, él oró, permite que el rey sus ojos se le abran y traduzca la palabra de Papito Dios. Y así pasó. William Tyndale murió. Pero dice la historia biográfica de este hombre que a los 2 años que él fue muerto, el rey declaró que en todas las iglesias de Inglaterra tenía que leerse la Biblia en inglés para que todo el mundo entendiera. Así que si tú me estás viendo, tienes que agradecer la bendición de que tengamos la Biblia en nuestro idioma. Y eso hay que agradecérselo en buena parte a este hombre, William Tyndale. Tan tararán, y llegó el tiempo de ser cazador de pistas. Vamos a pensar. Vamos a pensar. ¿Qué fue lo que nos enseñó en este día nuestra brújula exploradora que estuvo maravillosa? Así que pensamos. ¡Listo! Tan tararán. Hoy aprendemos en Cazadores de Pistas que la Biblia es el libro más valioso de toda la humanidad. Así es. Para que tú y yo tengamos la Biblia fácilmente en nuestra manito, aún los papis la tienen en el celular, aún la tenemos de diferentes maneras. Hay unas Biblias, por ejemplo, que son como estas, que tienen muñequitos, mira las historias con dibujitos, wow, qué linda, ¿cierto? Hay Biblias también que tienen la letra de colores, que tienen letras grandes, letras chiquitas, en fin. Y para que nosotros pudiéramos tener este valioso tesoro en nuestra manito, muchos hombres y muchas mujeres como William Tyndale sufrieron muchísimo porque habían personas muy malas que no querían que la Biblia fuera leída. ¿Por qué? Porque despreciaban el valor que ella tiene. Así que hoy aprendemos en nuestro tiempo de Gracia Kids en Casa que no hay nada más espectacular que tener la palabra de Papito Dios. Hay que agradecerle al Señor que tenemos la Biblia en español. Hay que agradecerle al Señor que tenemos su lectura porque ella nos enseña a crecer. El único libro que por muchos años ha prevalecido es la palabra de Papito Dios. Así que eso nos muestra lo importante y lo maravilloso que es. Y en este mes de octubre te invito a que juntos podamos celebrar tener la palabra de Papito Dios en nuestra mano. Y más que eso, la podamos leer, la guardemos en el corazón y la pongamos en práctica. Así que hoy en Cazadores de Pistas agradecemos al Señor la bendición de tener la Biblia en nuestras manos y que hombres y mujeres se esforzaron y hasta dieron su vida como William Tyndale para que la tengamos. Te invito a que valoremos mucho su contenido. Y llegó el tiempo de que todos digamos libro, capítulo, versículo y así el tesoro encontrarás. Llegó el tiempo de tesoro extremo. Así que acompáñeme a mirar nuestro cofre del tesoro y vamos a mirar tan tararán. ¡Wow! Pero qué joya más espectacular tenemos aquí, que es la palabra de Papito Dios. Dilo conmigo otra vez. Libro, capítulo, versículo y así el tesoro encontrarás. Ve conmigo rápidamente a Mateo 24:35. ¿Listo? La mano más rápida esta mañana, este tiempo en Gracia Kids en Casa. Mateo 25:35. Vamos a recordar el tesoro de este día, una joya maravillosa que hay que atesorarla en nuestro corazoncito. ¿Listo? ¿La encontraste? Excelente. Vamos a leer Mateo 24:35. Dice
así la palabra de Papito Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. ¡Wow! ¡Qué tesoro tan maravilloso! ¿Te lo repito? ¡Excelente! Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. ¡Wow! ¡Qué tesoro tan extraordinario! El único libro que ha sido traducido a muchos idiomas y aún dialectos de los indígenas ha sido la palabra de Papito Dios. El libro más, pero más, pero más, pero más viejo de la historia es la palabra de Papito Dios. ¿Saben por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra nunca pasará. Por eso es tan importante que nosotros agradezcamos tener la Biblia en nuestra mano y sobre todo que la leamos, la guardemos en el corazón y la pongamos en práctica. ¿Saben por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra nunca pasará. No lo olvides. Esto fue Tesoro Extremo. Cuando mi corazón se encuentra en la duda y mis ojos no ven en la niebla oscura, tu mano siempre es salida segura. Tú tienes el poder, tu amor llena mi ser. Tu boca infunde paz, palabra de vida. Tu espíritu y verdad, solo tú me guías. Aunque las olas se levanten en contra, tú tienes el poder, tu amor llena mi ser. Oh, oh. Tú tienes el poder, oh, oh. Tu amor llena mi ser, oh, oh. Tú tienes el poder, oh, 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 oh. Dios, me cuidas, eres mi protección. Tú me guías, vivo en tu amor. Dios, me cuidas, eres mi protección. Tú me guías, vivo en tu amor. Cuando mi corazón se encuentra en la duda y mis ojos no ven en la niebla oscura, tu mano siempre es salida segura. Tú tienes el poder, tu amor llena mi ser. Tu boca infunde paz, palabra de vida. Tu espíritu y verdad, solo tú me guías. Aunque las olas se levanten en contra, tú tienes el poder, tu amor llena mi ser. Oh, oh. Tú tienes el poder, oh, oh. Tu amor llena mi ser, oh, oh. Tú tienes el poder, oh, 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 oh. Dios, me cuidas, eres mi protección. Tú me guías, vivo en tu amor. Dios, me cuidas, eres mi protección. Tú me guías, vivo en tu amor. Dios, me cuidas, eres mi protección. Voy llegando por aquí, me escucho y llegué. ¿Por qué? Porque llegó esto que se llama El Gran Desafío. Vamos en esta hora a estar súper, hiper, mega, recontra preparados para que podamos disfrutar hoy del Gran Desafío. Excelente, ¿cierto? Vamos hoy a jugar y no olvides que en comentarios debes escribir la respuesta. Les felicito de antemano porque ustedes son muy pilosos y han encontrado perfectamente las respuestas a estos desafíos que hemos tenido. Y sé que hoy no será la excepción. Así que pilas, mi bendición, que estás en Mosquera, en Tunja, en Duitama, en Nobs, en Sogamoso, en Corrales y hasta donde Papito Dios permite. Vamos hoy a jugar. Y como estamos en octubre y es el mes de la Biblia, vamos a usar la Biblia. Así que corre, 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 corre y trae tu Biblia. ¿Listo? Yo me voy ubicando por aquí, para que podamos jugar. El juego de hoy es súper facilísimo.
se llama ¿Con qué se compara? ¿Listo? Voy a darte 8 versículos y los vas a leer y me vas a escribir con qué se compara la palabra de Dios de acuerdo a ese versículo que está ahí. ¿Listo? ¿Preparados? ¡Biblia en mano! ¡Listo! Porque vamos nosotros a celebrar que tenemos la Biblia, la palabra de Papito Dios. ¡Uy, qué bendición! ¿Listo? Primer cita bíblica, ¿con qué se compara? Salmo 119, 105. ¿Con qué compara el escritor? La palabra del Señor. Salmo 119, 105. Algunos papás lo saben de memoria. ¿Listo? ¿Listo? ¡Felicitaciones al que ya encontró! ¡Muy bien! Número 2. ¿Con qué se compara la palabra de Papito Dios? El número 2 está en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. ¿Listo? Se compara con algo súper poderoso, la palabra de Papito Dios. Hebreos 4:12. ¿Listo? Busca rápidamente Hebreos. En el Nuevo Testamento se encuentra Hebreos. ¿Listo? Hebreos 4:12. Excelente. El número 3. Número 3. ¿Con qué se compara la palabra de Papito Dios? El número 3. ¿Listo? Vas a buscar rápidamente Lucas 8:11. ¿Listo? Lucas 8:11. Ahí nuestro Señor Jesucristo fácilmente dice, la palabra de Dios es... Dos puntos, ¿ok? Lucas 8:11, corre, corre, la mano más rápida, ¿dónde seguirá? En Sogamoso, en Nopsa, en Tunca, wow, en Duitama, en Mosquera, vamos, corre, ¿listo? Muy bien, el número 4, ¿con qué se compara la Biblia? Vamos a ir otra vez a Salmo 19:10. Salmo 19:10, ¿listo? Estamos hoy jugando en el gran desafío. ¿Con qué se compara la palabra de Papito Dios? Porque en el mes de octubre celebramos la gran bendición de que tengamos la Biblia en nuestras manos. Salmo 19:10, ¿listo? Seguimos el número 5. ¿Con qué se compara? Jeremías 23:29. Jeremías 23:29. ¿Con qué se compara allí la palabra de Papito Dios? Jeremías 23:29. ¿Listo? Corre, Jeremías, en el Antiguo Testamento. Es un profeta mayor. Jeremías 23:29. Y el número 6. Ya casi terminamos con el gran desafío. Número 6. Ve a buscar rápidamente Proverbio 3:8. Proverbio 3:8, más atrás de Jeremías está Proverbio 3:8. ¿Con qué se compara allí la palabra de Papito Dios? ¿Listo? ¿Listo? ¡Uy, qué bendición tener la Biblia, corazón! Este juego es muy espectacular porque nos recuerda todos los poderes que tiene la palabra de Papito Dios. Número 7, Salmo 119:103. Espero que no hayas perdido Proverbio porque ahí estaba detrás. Salmo 119:103. ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Tan tararán! ¡Ya hay un ganador! ¡Perfecto! ¿Con qué se compara la palabra de Papito Dios? Y el número 8, la última cita bíblica de hoy en el gran desafío, está en Primera de Pedro 2:2. Esta comparación es ñomi ñomi, muy rica. Primera carta del apóstol Pedro 2:2. ¿Listo? Esa queda casi al final de la Biblia. ¿Ok? Muy bien, y felicitaciones a todos los chicos que participaron hoy de esto que se llama el gran desafío. ¿Con qué se compara la palabra de Papito Dios? Y vamos rápidamente a repasar. La Biblia la comparamos con una lámpara, una espada, una semilla, con el oro. Se compara también con el martillo y el fuego. Se compara con la medicina y el refrigerio. Se compara con la miel y con la leche. ¿Eso qué quiere decir? Que así como todas estas cosas son ricas a nuestra pancita y son cosas muy importantes, así es de valiosa la palabra de Papito Dios. Así que no olvides siempre recordar que lo mejor es leer la palabra de Papito Dios. Y felicitaciones, porque juegas muy bien al gran desafío. Hola.
¡Hola, mis nietecitos! ¡Ah, caray! ¡Qué alegría de nuestro amado Señor! ¿Qué me permite esta oportunidad de hablar con ustedes, mis criaturitas? Amalayas en mi época. ¡Ay, yo no entendiera que las canas tienen tanta sabiduría! ¡Bendito y alabado sea el Señor! Mis nietecitos, de caridad y de limorna, por vía suyita, mis nietecitos, por lo que más ustedes quieran, practiquen un deporte. ¡Ay, Señor amado! A veces nos oxidamos, a veces ya parecemos abuelitos de 70, 80 años. ¡Ay, Señor de los cielos! Hay que practicar un deporte. Debido a todo esto, que no podemos salir, que no podemos entrar, que no podemos y que no podemos, hay muchos niños que se están volviendo sedentarios y obesos. No, mis nietecitos, este cuerpito es el templo de Papito Dios. Y qué bendición llegar a mi edad sanos, que uno pueda moverse solo, que uno pueda hacer sus cositas y levantar las manitos a Papito Dios. ¡Ay, Señor, es una cosa maravillosa! Mis nietecitos, hagan caso, escuchen estas canas que tantos años tengo para que me pongan cuidado, mis nietecitos, de caridad y de limorna. Por lo que más ustedes quieran, por vía suyita, mis nietecitos, hagan caso y no sufran. Les habló la abuelita Sara. ¿Qué super programa tuvimos el día de hoy, cierto? ¿Te gustó? Estuvo muy, pero muy espectacular. Y sobre todo porque hoy celebramos la palabra de Papito Dios. Aquí la tengo. Tú y yo tenemos la Biblia fácilmente en nuestras manitos. Pero mucha gente sufrió, mucha gente se esforzó y dio la vida. Como nuestra historia de hoy de William Tyndall, que murió por traducir la Biblia al inglés. Qué bendición que hoy podamos valorar, que podamos leer la palabra, que estamos en un país donde no nos prohíben leerla y sobre todo reconocer, bendición de mi corazón y damita linda que me estás viendo, que la palabra, ay, es súper especial para nosotros. No olvides el tesoro extremo de hoy, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor nunca pasarán. ¿Lo recuerdas? El cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra nunca pasará. Y hablando de la palabra, te recuerdo que estamos este fin de semana a nivel nacional, las Asambleas de Dios, en el Congreso Infantil Defensores de la Verdad. Ayer sábado fue el episodio 1 y hoy será el episodio 2. ¡Uy! Va a estar súper fantástico. Así que te invito para que te conectes hoy a las 4 de la tarde en la página del Facebook o en YouTube de las Asambleas de Dios de Colombia. Papito que me estás viendo, te invito a que conectes a tus hijos porque esto está súper bueno. Buenísimo. Hoy tendremos el segundo episodio y mañana será el tercer episodio a las 10 de la mañana. No te lo puedes perder. Hay cosas muy bonitas y van a estar los pipos. Y vamos a aprender muchos poderes que tiene la palabra de Papito Dios. Te bendigo, corazón de melón. Te cubro con la sangre de Cristo. Que tengas una semana súper espectacular. Chao, chao. Después de este tiempo de adoración, alabanza, ofrenda y gracia, kids, vamos a escuchar la palabra de Dios por medio de nuestro pastor Edwin Gómez. Así es, porque dice la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén, amor. Bendiciones para todos, buen día, la gracia de Dios sobre sus vidas. Gracias, Carito, gracias, Camilo, por estar allí dirigiendo este tiempo especial de gracia y verdad en casa. Un abrazo para cada familia, para cada hogar allí, para cada joven, para cada niño, para cada hombre y mujer que está allí conectado con nosotros en este tiempo. Como lo dijeron ellos, Camilo y Caro, entonces no se les olvide allí compartir este tiempo con otra persona que necesite de la palabra. Vamos a orar, vamos a disponernos para honrar el nombre del Señor a través de la palabra del Señor. Amado Jesús, te damos el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Espíritu Santo, por este lindo tiempo, Señor, que tú nos das. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros, porque tú nos ayudas, porque tú nos bendices, porque tu fortaleza, Señor, día tras día está.
Te pido, Dios, que obren milagros en cada hogar, en cada casa, Señor. Hay necesidades, pero sé, Dios, que tú puedes obrar. Hay personas enfermas, pero sé que tú las puedes sanar. Hay necesidad económica, pero sé que tú puedes ser el proveedor de cada uno de ellos. Te lo pido, Espíritu Santo, que metas tu mano, que llegues allí a cada hogar, allí en el hospital, en la clínica, que llegues allí, Dios, en su trabajo, donde quiera que estén escuchándonos, en cualquier parte de Boyacá, de Colombia, del mundo, Señor. Pido tu presencia, Espíritu Santo. Obra milagros, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, quiero comenzar haciéndoles una pregunta en este día y bendecir el nombre del Señor. Vamos a hacer una pregunta. Sé que a todos nos gusta soñar, sé que a todos nos gusta tener planes, proyectos. Y la pregunta es, ¿qué sueños tienes para tu vida? ¿Qué sueños, qué proyectos? No qué sueño, sino qué sueños. Porque usted dirá, oh, me levanté temprano a las 8 para ver el culto. Entonces usted dice, eso es muy temprano para mí. No, eso es sueño, sueños, proyectos. ¿Qué sueños tienes? Hoy quiero tomar esta pregunta para que usted escriba allí, ¿cuáles son tus sueños? Allí por el chat escribas, ¿cuáles son tus proyectos? Porque al final de la palabra vamos a estar orando por cada uno de tus sueños, de tus proyectos, de esos anhelos que hay en el corazón. Y vamos a ponerlos en las manos del Señor y vamos a disfrutar de este tiempo. Cuando te hablo de sueños, entonces no te hablo de dormir, te hablo de proyectos, de anhelos. Y en estos días que, para variar, estábamos haciendo fila, se encontraron dos personas allí adelante de mi fila, y el uno le preguntó a su amigo, que creo que hace mucho tiempo no se veía, como muchos de nosotros, que ya más de 6 meses no nos vemos, le dijo así, le dijo, ¿cómo te ha ido? Y entonces el hombre le contestó con una frase que me llamó mucho la atención, que apenas la dijo, la escribí para que no se me olvidara. La frase dice así: hace años tenía un montón de sueños, ahora lo que tengo es sueño y un montón de años. Se la voy a volver a repetir. Hace años tenía un montón de sueños, ahora lo que tengo es sueño y un montón de años. Entonces yo la escribí rápidamente, porque yo no sé si fue un chiste o fue algo en serio, pero detrás de esas palabras hay una realidad de vida. Y reflexioné, ¿será el pensamiento de muchos hoy en día? ¿Será que ya solo tenemos es años y lo único que tenemos es sueño? Le digo esto porque estamos viviendo un tiempo decisivo para muchas áreas de nuestras vidas. Estamos viviendo un tiempo donde ya todo es incertidumbre. No sabemos ya qué proyectar, qué hacer. Estamos llenos de temores al salir, temores al comprar, temores al hacer un proyecto, al hacer una meta, al cumplir algo. Ya nos da miedo todo, amados. Estamos llenos de temores. Pero nosotros tenemos que aprender que nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros anhelos, no los podemos perder. No podemos perder lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, amados. Mientras tengamos vida, mientras haya esperanza en Dios, Dios nos va a permitir soñar y que esos sueños se vuelvan una realidad. Por eso hoy quiero compartirles una palabra que he titulado "No puedo dejar de soñar, mañana será un día mejor". Dile allí al que está a su lado, no puedo dejar de soñar, mañana será un día mejor. La historia, la vida nos muestra historias de personas
que hicieron que sus sueños se volvieran realidad, sus proyectos se volvieran realidad a pesar de las crisis, a pesar de las circunstancias difíciles. Por ejemplo, en el siglo XX, el industrial Henry Ford, en un momento de crisis de su empresa, se paró frente a sus empleados y prometió hacer posible que la familia estadounidense promedio accediera a un carro. La gente y muchos de sus empleados se rieron de él. Sin embargo, 15 años más tarde, millones de automóviles modelo T-Ford habían sido comprados en Estados Unidos. Otro ejemplo es que en la década de los 40, un joven evangelista llamado Billy Graham tuvo un sueño radical. Él soñó, estando en su universidad, que predicaría a multitudes, que llenaría estadios donde la gente alejada de Dios escuchara la palabra del Señor. Para el 2002, Billy Graham ya había reunido 210 millones de personas en varios estadios, en varias campañas que él hizo. Aún había logrado entrar a la televisión y a la radio. En 1963, este es otro ejemplo, el doctor Martin Luther King dijo, poniéndose en pie frente al monumento de Lincoln en Washington, dijo: yo quiero que en este país se acaben los prejuicios, el odio y el racismo. Y mi sueño es que un día mis cuatro hijos vivan en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Y aun cuando el doctor fue cruelmente asesinado, su sueño continuó vivo. Y casi 40 años después, logró que sus proyectos se hicieran realidad y las cadenas y las barreras raciales se rompieran en Estados Unidos. Le digo esto que acabamos de ver a estos personajes porque ellos son ejemplo de hombres que lograron lo que quisieron porque entendieron que no podían perder sus sueños. Hoy en día ve uno personas ya sin esperanza. Como les dije, el hombre de la frase, no sé si fue un chiste, pero me dejó pensando que se nos puede estar pasando el tiempo y en lugares de sueños tenemos ese sueño. Ya no tenemos visión. Y quiero llevarte un texto bíblico donde encontramos a un hombre que nos muestra que tenía poco, por no decir nada, de esperanza, pero que Dios intervino en él. Hoy te quiero decir, Dios quiere intervenir en tu vida para que recuperes esa pasión por tus proyectos, por tus sueños, por tus anhelos, porque mientras esté Dios, hay esperanza. Vaya conmigo la Biblia, a Génesis capítulo 15, versículo 1 en adelante, leemos hasta el versículo 17. Dice la palabra del Señor así: después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, perdón, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te herede. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas,
si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Amén. Este texto nos muestra a Abraham en una situación un poco difícil. Dios, años atrás, le había dicho a Abraham: te voy a dar un hijo, Abraham. Te voy a bendecir, Abraham. Te voy a dar un hijo y de él saldrá una nación. Y Abraham lo cree. Abraham toma la promesa. Abraham se aferra a ella. Empieza a soñar divisando su familia. Yo me imagino que él tomó a su hijo y se imaginaba jugando con el hijo, compartiendo con él, y eso lo llevó a soñar en grande. Porque es que Dios le dijo, no le dijo: te voy a dar un hijo y ya. Dijo: no, de tu hijo te haré una gran nación. Y ese hijo para nosotros hoy puede tipificar tu proyecto financiero, tu matrimonio, tu casa. Sé que Dios ha dado promesas, amado. Sé que Dios ha puesto en tu corazón muchos proyectos, muchos anhelos, muchos sueños. Y esos sueños pueden tipificar que son tus hijos. Y cuando uno sueña con sus hijos, yo tengo uno, gracias al Señor, en carne, porque espirituales muchísimos. Pero el que tengo sueña y proyecta y hace. Y yo digo: Señor, yo quiero que él cumpla esos sueños, cumpla esos proyectos. Pero para eso el texto nos muestra aquí un Abraham que tenía proyectos, que tenía sueños, pero los fue perdiendo. Vio que llegaba el tiempo, que ya no tenía, ya no era tan vigoroso como antes. Se dio cuenta que ya estaba llegando sobre los 100 años y pues ya creo que estaba muy viejo, su esposa al igual. Pero aún así, Dios en este texto le muestra a Abraham que lo que Dios ha prometido nunca dejará de cumplirlo. Mire, amado, no sé cuál sea tu proyecto, pero si es un proyecto que está bajo la voluntad de Dios, ese proyecto Dios lo hará crecer, Dios lo concebirá, Dios hará que dé a luz y que tú recibas esa bendición de parte del Señor. Deja de estar como Abraham, porque Abraham dice que se metió a su tienda todo desconsolado. Si en esa época hubiera existido la palabra estrés, yo creo que el autor hubiera escrito eso. Lleno de estrés, ansioso, aún ahí como estresado, diciendo: ah, ¿para qué? ¿De qué vale soñar? ¿De qué vale proyectarse? Y yo creo que Abraham, la frase que les conté al principio, cabría perfectamente. Yo me imagino que Abraham había podido decir, como dijo este hombre: ahora ya no tengo sueños, ahora tengo sueño y muchos años. Y Abraham estaba igual.
Pero viene Dios a renovar nuestros proyectos, a renovar nuestros proyectos y a bendecirnos. Y Dios quiere que tú y yo hagamos eso. Estos días orando, yo le decía a Dios, ¿qué hacemos, Padre? ¿Qué hacemos que mucha gente sin esperanza? Hay gente que ya ve el país sin esperanza, ve su hogar sin esperanza, ve su familia sin esperanza, ve sus proyectos financieros sin esperanza, o ahí conformes. Y Dios me decía, no, no podemos seguir así. La iglesia, tenemos que ser una iglesia que tiene esperanza en medio de un tiempo de crisis. Estamos viviendo crisis, pero yo sé que Dios nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén a ello? Tres cosas que quiero enseñarte en este texto que Abraham nos enseña para que no dejemos de soñar, para que no dejemos de proyectarnos. La primera, creer. El texto dice en el versículo 1 y 2, después de estas cosas, después de estas cosas, vino palabra de Dios a Abraham en visión y le dijo, no temas. Abraham estaba lleno de temores y le dijo, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Recibe esa palabra, Dios es tu escudo y tu galardón de sobremanera grande. Él es nuestro mayor premio. Yo creo que el mayor premio que Dios nos ha dado es su Hijo Jesucristo. Es el mayor galardón, es la mayor corona, es el mayor premio que Dios nos ha dado. Qué tremendo eso. Abraham estaba desconsolado, lleno de temores. Acababa de salir de un momento difícil con su hijo, con su sobrino Lot, que parecía más su hijo. Y Abraham estaba desconsolado, tanto que le dice a Dios, Dios, lo que pasa es que tú hablas de promesas, hablas de que vas a dar un hijo, pero el Eliezer es el mayordomo que me dio. Según la ley, él va a recibir toda mi herencia, entonces ¿de qué me sirve hacer tanto capital, tantas ovejas, tanto ganado, tantos siervos para dejárselo a Eliezer? Y Dios le dice, no, 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 es que mi proyecto no es ese, mi proyecto es el que tú has soñado, el que tú tienes en tu cabeza, el de tener un hijo propio. Saben, amados, pero hay que creer. Diga conmigo, hay que creer. Y necesitamos creer. ¿Qué necesitamos creer? Primero que todo, que las promesas de Dios se cumplen. Porque el versículo 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te hereda. Y el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Yo pregunto, ¿qué tanta fe tenemos en este instante? Cuando en agosto dijeron que ya todo el mundo podíamos salir y los casos de COVID siguen creciendo. Donde la economía está difícil. Donde uno escucha al uno diciendo estamos mal, donde escucha al otro también. Y es aquí, en medio de la crisis, donde más fe debemos desarrollar. Donde más debemos creer en Dios, donde más debemos aferrarnos a Dios. En estos días tuvimos un percance con una familiar y es allí donde la familia empezó, luego no era creyente, luego no sé qué, luego no sé cuánta, pero yo levanté mi voz al cielo y le dije, Señor, ¿a quién iré si solo tú puedes hacerlo?
Cuanto más voy a creer, cuanto más me voy a aferrar, cuanto más voy a depender de ti, porque el que comenzó la obra la perfeccionará. Porque Dios es capaz de hacer muchas cosas. La Biblia dice que Abraham creyó a Jehová. No le creas a la circunstancia. La circunstancia te puede decir no puedes. La circunstancia te puede decir quiebra. La circunstancia te puede decir embargo. La circunstancia te puede decir divorcio. La circunstancia te puede decir de ahí no saldrás, no te levantarás. La circunstancia te puede decir enfermo. La circunstancia te puede decir vas a morir, pero Dios tiene la última palabra, y si Él la tiene, nosotros vamos a creer que no moriremos hasta no ver el plan y el propósito de Dios cumplido en nuestras vidas. Pero debemos convencernos. Cuando Dios le dice no temas, le está diciendo esfuérzate, lucha, disciplínate, sigue soñando, trabaja por alcanzarlo, toma decisiones firmes. Y es lo mismo que Dios nos está diciendo hoy, creamos. Porque si nos ponemos a ver las circunstancias, no vamos a hacer nada. Segundo, lo segundo que debemos tener es, lo primero es creer, lo segundo debemos es salir. Versículo 5 dice, lo llevó fuera. ¿Dónde estaba Abraham? En una tienda. Y dice la Biblia que lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. A ver si las puedes contar, le dice Dios. Y usted se puede imaginar esa escena, una noche linda, llena de estrellas. Yo creo que todos a veces hemos hecho esa bobada de ponernos a contarlas. Y yo me imagino a Abraham diciendo una, dos, tres, cuatro. Y ya cuando iba por ahí en 80, ¿cuántas era? ¿Cómo es? Otra vez. Una, dos. Y yo imagino que Dios tuvo que haberlo dejado ahí un buen rato. Y luego Dios, Abraham dijo, no, Señor, pero es que es muy difícil. Y dijo, pues así, 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 así será tu descendencia. Yo puedo creer que así será gracia y verdad, como las estrellas multiplicadas sobre la tierra. Así será la bendición sobre tu familia, recíbelo de parte del Señor. Y si quieres esta noche, va, sales y observa las estrellas y proféticamente dices, Señor, así será mi bendición. Así como hay multitud de estrellas en el universo, así será mi economía, así será mi salud, así será mi bendición. Oh, a su nombre sea la gloria. Pero para eso hay que salir. ¿Salir de qué? ¿Salir de qué? Salir de la desesperación, de esa carpa de que lo desespera uno. ¿Y ahora qué hago? Y parece uno un león enjaulado. Salir de la desesperanza, salir de ese estrés, salir de esa duda, salir de esa incredulidad, salir de esa incertidumbre. Porque quien te está sacando, escúchame bien, escucha bien la palabra. Porque la Biblia dice que quien lo llevó afuera fue Dios. Y yo no te estoy llevando afuera para que te ambiciones. No, es Dios que te está diciendo hoy, sal, sal de ese conformismo, sal de esa comodidad que a veces decimos, no, es que yo no cambio porque así me enseñaron. Así me enseñaron, no, hay que cambiar, hay que reinventarnos. Dejémonos guiar por el Señor. Hoy Dios te está diciendo, sal y divisa todo. Sal y divisa la bendición que tengo para ti. Pero Dios saca a Abraham para que tenga visión. Cierre sus ojos allí, levante sus manos al cielo y tenga visiones con Dios. Diga, Señor, déjame orar por ti, Padre, yo te doy gracias. Trae sueños, proyectos, visiones a tus hijos. Sácalos de esa carpa de la conformidad, de la mediocridad, Señor, de la desesperanza, de la duda, Señor.
donde no están viendo lo que tú tienes preparados para ellos, para su hogar, para su matrimonio, para sus hijos, para su economía. Espíritu Santo, haznos triunfadores, porque si tú vas con nosotros, tú nos vas a enseñar. Oh, aleluya. ¿Y a qué lo sacó? A decirle a Abraham: envisiónate. ¡Qué emoción! Mire que la primera vez que yo leí ese texto fue como en una mañana de un ayuno. Y esa noche esperé que oscureciera. Y loco, como usted me quiera decir, salí y observé las estrellas. Y no habían muchas, reconozco, estaba un poco nublado. Pero empecé a mirar. Y ustedes dirán: pero el pastor se fumó todo el cilantro. Sí, puede ser. Pero yo empecé a verlas y sentí la voz de Dios que me dijo: estoy así, así será tu descendencia, así serán tus hijos te al... Porque una estrella, ¿qué hace? Una estrella alumbra, una estrella es hermosa, una estrella es digna de ser vista. Pues tus proyectos serán dignos de ser vistos, tus hijos, tu hogar, tu matrimonio. Oh, a su nombre sea la gloria. Todo, todo lo que tú proyectes en las manos de Dios y le creas y obedezcas a Él y salgas, Dios te dará visión, te dará determinación, porque eso fue lo que animó a Abraham cuando él levantó los ojos al cielo. Dijo: wow, y si Dios lo dice, yo lo creo. Y tercero, no solamente es creer, no solamente es salir, sino es entregarlo todo a Dios. Mire que Dios le dice primero: Abraham, no, el hijo de Eliezer, no, es uno tuyo, y él creyó. Luego lo sacó y le dijo: mira, tu, lo que tengo para ti es esto. Y luego el versículo 9 dice: y le dijo Dios: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. ¿Qué le está pidiendo Dios a Abraham? A ver, ¿qué le está pidiendo Dios a Abraham, amados? Que le demos todo. Está pidiendo un sacrificio, animales para el sacrificio. Y le pidió desde el más pequeño hasta el más grande. Le pidió desde el becerro hasta un palomino, que en Levíticos eran los animales para el sacrificio. Y le pidió animales de 3 años. Y les dijo: pártelos por la mitad y ofrécemelos a mí. Saben, amados, si nosotros queremos seguir soñando porque mañana es un día mejor, debemos darle todo lo mejor a Dios. Darle lo mejor. Él obedeció al mandato de Dios de darle. Y eso lo volvió el padre de la fe. Ahora yo pregunto: ¿darle a Dios demanda sacrificio? Claro, claro. Claro, ¿para cuántos de nosotros en esta época fue difícil sacar el diezmo sabiendo que ese diezmo me servía para comprar leche? Pero lo hicimos por amor a Dios. Lo hicimos por amor a Dios. Por amor a Dios le dimos. Por amor a Dios le dimos tiempo. Por eso estamos conectados, para darle lo mejor a Dios. Claro que requiere sacrificio. Mantuvo el altar porque el texto dice que vinieron las aves de rapiña a comerse en el sacrificio. Y él empezó a espantar. Eso tiene implicaciones interesantes. La primera: no es fácil tener un altar levantado para Dios. No es fácil. No es fácil guerrear. ¿Por qué? Porque las dificultades a veces como que nos bajan la nota. Y el texto dice que los espantó, pero llegó un momento que empezó a cabecear, a dormirse. ¿Sabe qué nos muestra Abraham ahí? La humanidad.
Porque ¿cómo así que el gran padre de la fe se durmió? Pues sí, todos tenemos nuestros momentos de dormir, pero lo importante es despertarnos rápido. Todos tenemos nuestros momentos de cansancio. Ustedes recuerden en una ocasión Moisés levantando sus manos, orando allí, levantando altar de oración a Dios, y se cansaba y sus manos caían. Y entonces Ur y Aarón se dieron cuenta, le alcanzaron una piedra, lo sentaron y dijeron: no, aquí hay que unirnos con él a orar. Y les sostuvieron las manos, porque el cansancio es normal en nuestra vida. Pero amados, no podemos, en medio del cansancio debemos descubrir que no puede llegar la oscuridad, porque el texto dice que Abraham sintió oscuridad, se despertó y siguió velando por su sacrificio. Amados, pueden llegar tiempos de oscuridad, pero si tú y yo clamamos a Dios, si tú y yo le damos a Dios el mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro servicio, lo mejor de nuestra casa, lo único que vendrá es la presencia de Dios sobre nosotros. Me gusta que el texto dice que Dios vino y trajo una antorcha y Él mismo levantó esa adoración. Qué lindo eso. En medio de esa oscuridad debemos seguir orando. Aunque andemos en el valle de la sombra, de la muerte, Abraham allí en medio de esa oscuridad siguió, le dio a Dios lo mejor de su vida. Nosotros debemos darle a Dios lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de todo a Dios, de todo, amados. Porque si Él nos lo ha dado todo, lo mejor que nosotros podemos darle es lo mejor que tenemos. Y perdón la redundancia. Porque los tiempos de oscuridad vienen. Y como Abraham, podemos tener tiempos de sueño, pero tenemos que despertarnos a luchar por nuestros proyectos. ¿Sabe a qué viene la oscuridad? La oscuridad viene a traernos temor. La oscuridad viene a traernos incertidumbre. La oscuridad viene a traernos zozobra. Y los que hemos andado por oscuridad sabemos lo que se siente eso. Se tropieza uno con todo, se pega uno con todo. Y a veces uno decide, mejor me quedo quieto. Pero resulta, amados, que en la vida uno no se puede quedar quieto. La vida tiene que continuar, tenemos que seguir proyectándonos. Y aunque venga la oscuridad, tenemos que crecer. ¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios. Hay una promesa. Y la promesa es que Dios nos va a bendecir. El versículo 18, y con esto cierro, dice la palabra: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Hizo un pacto Dios con Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham no dejó morir su sueño, no dejó de soñar. Él sabía que con Dios mañana vendría un día mejor. Y hoy te quiero decir eso: con Cristo viene un día mejor. Póngase sobre sus pies, por favor, y no dejemos que nadie robe tus sueños, que nadie robe tus proyectos. Allí comienza a escribir tus sueños y tus proyectos. Déjame orar por ti, porque te digo algo: pueden venir momentos de oscuridad, pueden venir momentos de incertidumbre, pero es allí donde Dios quiere obrar milagros. Y este día Dios me dijo que era un día de milagros, y Dios quiere hacer milagros. Dios quiere hacer milagros. No dejes que nadie robe tus sueños, no deje que nadie robe tus proyectos, no dejes que esas oscuridades que llegan a nuestra vida nos dejen de soñar que tenemos un Dios que puede hacer cosas poderosas por nosotros. Cree, sal, dale todo a Dios,
Dale lo mejor a Dios. Y empieza a creer que en Cristo tenemos la victoria. Amado Señor, te damos el honor y la gloria. Mientras tú escribes allí en el chat todos tus sueños, tus proyectos familiares, financieros, económicos, allí de salud y demás, ¿cómo te estás viendo ahora? Si antes no nos veíamos entre una tienda, ahora ¿cómo te ves después de la palabra? Escribe allí. Mientras tanto vamos a adorar al Señor. Mientras tú escribes allí. Gracias, Jesús. Todo lo que soy lo entrego hoy. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Todo lo que amé, mis triunfos, Dios. Gracias, Señor. Guitarra, he probado y sé de tu gran Señor. Sigue, sigue allí escribiendo. Él es el único que puede satisfacer nuestras necesidades. Escribe allí. Espíritu, ven. Oh, Señor. Abre los cielos, soy. Venimos en adoración. Solo tu amor me satisface. Mi deseo es, vamos, dile, sobre todo que, mientras estás escribiendo, el Espíritu de Dios está allí. Al amanecer, Dios te está diciendo, no temas. Que al amanecer, porque tu galardón en sobremanera es grande. Dios va a abrir puertas, oh, Dios va a bendecir. Dios va a fortalecer. Él está allí. Él está allí. Escríbelo allí como un acto profético. Y si quieres esta noche, cuando oscurezca, levanta tus ojos al cielo y observa. Si Dios te dice, así será tu bendición como las estrellas del cielo. Innumerables. Espíritu, abre los cielos. En adoración, solo tu amor me satisface. Correré hacia tus brazos, a salvo estoy en tu amor. Solo tu amor me satisface. Estoy asombrado por tu gran amor. Quiero ver tu gloria derramada hoy. Espero adorando, espero, Señor, que hoy tu presencia. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Mientras adoramos suavemente, quiero orar. Señor, bendice cada sueño de cada familia, Señor. No podemos ser de los que decimos, Señor, lo único que han llegado son años. Lo único que han llegado son años y los sueños lo hemos perdido. No, 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 Dios quiere hacer milagros. Dios quiere hacer milagros físicos.
Hoy te repito, no vas a morir hasta no ver el sueño de Dios cumplido en tu vida, en tu casa, en tu economía, en tus hijos. Allí, Dios obrando milagros. Señor, ese sueño familiar, ese sueño económico, Señor, ese sueño espiritual, Señor, ese deseo de esa casa propia, ese deseo, Dios, de recibir, Señor, ese dinero, Padre, ese sueño de esa empresa, de ese negocio, ese sueño de salud para trabajar, ese sueño de ese carro, de esa casa, ese sueño, Dios, que tú tienes para tus hijos, de ver próspera la empresa, ese sueño de ver a sus hijos saliendo del alcoholismo, de las drogas, hoy lo van a ver, hoy Dios le está diciendo, tú tendrás la bendición de Abraham. Y de Rabaca y y cada familia que escribe en el chat allí, allí que escribe, Señor, obra milagros, Señor, obra milagros. Esos sueños profesionales, esos sueños, Señor, en cuanto a su trabajo, en cuanto a su negocio, esos sueños, Dios, frente a ese nuevo empleo, esos sueños en su matrimonio, con su casa, esos sueños, Dios, de casarse, esos sueños, Señor, de ver a su hijo proyectado, así los verán, como las estrellas del cielo, innumerable, así será tu bendición. Y se Rebeca en dará más allá. Ese sueño de ver la salud en tu cuerpo, de ver a ese familiar sano, con salud, recíbelo. Y se Rebeca en dará más allá. Por tu gran amor, quiero ver. Ahora dile allí, Señor, mis manos las bato delante de ti, creyendo, Señor. Oh, Siribikenda, y como Abraham creemos, y como Abraham salimos, y como Abraham te damos lo mejor de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra familia, de nuestro servicio, de nuestros recursos. Señor, oh Señor, gracias, Señor, por tu gran amor. Y te damos, bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Esperamos en ti. Creemos, Señor. Seguimos creyendo, Señor, que todo lo que hay en nuestro corazón y está dentro de tu voluntad, lo recibiremos. Muchas gracias, Jesús. Cerramos este tiempo dándote gracias por las cosas lindas que hasta aquí tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga a todos, mis amados. Qué hermosa palabra que el Señor nos ha regalado en este día. ¿Qué nos enseñó Abraham? Tres puntos: creer, salir y entregar. Bueno, familia, deseamos que mañana será un día mejor, como el mensaje. Cada día será mejor. Familia, gracia y verdad, Dios los bendiga y los guarde. Bye, bye.